American International. James H. Nicholson y Samuel Z. Arkoff presentan a Vincent Price y Joseph Cotten en El Abominable Dr. Fives, con Hugh Griffith y Terry Thomas. Y la presentación de Virginia North como Mulnadia. Thank you.
Buenos días, señor. Este es un caso muy extraño, Tom. Un hombre muerto, literalmente hecho trizas en el corazón de Londres. Y no es el primero. Murciélagos que aparecen de la nada, no lo entiendo. No es lógico. Ah, son unos pequeños y asquerosos asesinos. Sí, yo ya los había visto en Mandalay. Son capaces de absorber toda la sangre. Ahí se reproducen en el trópico, pero no aquí, en una ciudad como esta. Muy bien, Smith, llévalos al laboratorio, por favor. Y sí, que señor. Informen si tienen hidrofobia. ¿Morgan? Sí, señor. ¿Dónde está? Aquí arriba, señor. Interrogue otra vez al mayordomo. Puede haber alguna otra cosa que haya olvidado. Muy bien. ¿Recuerda cuando estuvo en Escocia? Sí. ¿Hace un par de semanas? Sí, claro. Tuvimos otro asesinato. Un médico de apellido Thornton. Fue una muerte muy peculiar. Esto me recuerda el caso. Fue devorado por abejas en su biblioteca. ¿Abejas en la biblioteca? Así es. Cuando llegamos al lugar, parecía un criadero de insectos. Tengo el expediente en el escritorio. Fue horrible. Los músculos de la cara se encontraban hechos pedazos. No es posible. Eran cientos de abejas. ¿Cientos? ¿Habrá alguna relación? Revisaré el expediente. Todo es muy extraño. Dos cirujanos muertos. Señores, por favor, no lo saquen así. Cúbrele la cara, al menos. O lo que queda. Bueno, no me dijeron que esto fuera una fiesta de disfraces. ¿Es para mí? Muy elegante. Es maravillosa. Es bellísima. Yo diría que es una estupenda fiesta. Mi nombre es Hargraves, Dr. Hargraves. Soy psiquiatra, psicoanalista. ¿Quisiera ayudarme, por favor? Ahora recorreré todo el salón. Gracias. Oh.
Definitivamente no. Estamos cortos de personal y quiere que le proporcione más hombres para una de sus descabelladas teorías. Es ridículo. Los médicos mueren todos los días. Estoy de acuerdo con usted. Bien. Y no parece ser el mismo tipo de sangre. Eso no podría asegurarlo. Estoy esperando los informes de laboratorio con la comparación de los tipos de sangre en este momento. Y una cosa más. Supongamos que la prensa se entera de esto. No me hable usted ahora de la prensa, Trout. Usted sabe también como yo lo que esto podría suscitar. Menciónelo a la prensa y le apuesto doble contra sencillo que levantará en un momento una ola de pánico incontrolable. Toda la ciudad armará un alboroto. Esa no es mi intención. Tampoco la mía. No más argumentos. No nos van a creer toda esa patraña de murciélagos, abejas. ¿Y qué cosa? Ranas. Exacto. ¿Por qué no se dedica a leer las fábulas de Sopo? Tal vez la próxima ocasión pueda conseguir una historia algo más lógica. Es todo, Trout. Es que tres hombres han sido asesinados y todos médicos. ¿Eso no le sugiere nada? Eso no me sugiere nada. Hoy en día existen algunas personas muy extrañas que practican la medicina. Doctor Longstreet. Señora Frawley. ¿Estoy libre? ¿Está qué? Libre. Ah, sí, 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 sí. ¿Estás seguro de que no me necesitará esta tarde? No, no, creo que voy a disfrutarla. Es decir, que la pase usted bien. Le dejé carnes frías preparadas. Oh, eso suena delicioso. No demoraré. Estaré de vuelta antes de la medianoche. Oh, no se preocupe, es bueno divertirse un poco. Eso creo. Señora Frawley. Doctor Longstreet, haciendo travesuras, ¿eh? Veo que ni siquiera ha probado la cena. ¿Y qué es eso? Esto, bueno... esto es algo que... es algo que encontré por ahí que nos mantiene ocupados. ¿Nos? Thank you.
Pero... ¿qué es lo que significa esto? ¿Quién es ese? ¿Qué pasa? ¿Vio a Harry? No lo hizo. Si es lo que quiere saber, no va a cooperar en nada con nosotros. Lo único que le preocupa es la prensa. Eso pasa cuando hay entrometidos. ¿Sí? He estado pensando en eso y ahora estoy con los informes de laboratorio. No me importa lo que Crow piense. Hay algo en común en este caso. Un patrón muy definido. ¿Ha encontrado algo? Los he estudiado a fondo. Correspondencia, familia y muchas cosas más. ¿Tiene alguna pista? Yo diría que todos tienen algo en común. Si me dice que todos han muerto misteriosamente, pierde su tiempo. Vesalius. ¿Qué? El doctor Vesalius. Ah, lindo nombre. ¿Quién es? Los tres trabajaron para él alguna vez y a juzgar por esta correspondencia, fueron compañeros muy cercanos. Está bien, sí. ¿Y qué más? Nada. ¿Nada? ¿Quiere decir que después de 24 horas de minucioso estudio, lo único que ha podido descubrir es nada? ¿Y sabe dónde vive ese hombre? ¿Lo creería? Con mil demonios, Tom. ¿Dónde? Es por aquí, señor. Pase usted por aquí. Gracias. Padre. Padre, aquí hay alguien que quiere verte. Inspector Trout. ¿De Scotland Yard? Inspector en jefe. Buenas noches, doctor. Siento interrumpirlo en esta forma, pero se trata de algo importante. Creo que usted puede proporcionarnos una gran ayuda. Usted dirá. Tres hombres. Es decir, tres de sus colegas han sido asesinados en 2 semanas en circunstancias poco usuales. Inspector. Todos nosotros moriremos alguna vez. Está usted parado sobre mis pinzas. Lo siento, doctor. Gracias. ¿Los nombres Hargraves, Thornton y Don Woody significan algo para usted? Es inconcebible. Yo estoy seguro de eso, doctor. ¿Considera que pueda haber algo, cualquier cosa que pueda relacionar las muertes de esos tres hombres? No, nada, nada. Disculpe, debo contestar el teléfono. Hola. Ah, sí, un momento. Es para usted, inspector. Gracias. ¿Sí? Entiendo. ¿Dónde fue?
Sí, está bien. 10 minutos. ¿Conocí al doctor Longstreet? ¿Escuchó qué? Bueno, un violino, un cello o algo así. ¿A las 2:30 de la mañana, señora? Sí. ¿En la calle? Sí, ya se lo dije. Deje de presionarme. Lo siento. Ya se lo dije todo. Era un violín. Después escuché como un oso caminando. No podía conciliar el sueño. Entonces decidí bajar para tomar un somnífero. La puerta estaba semiabierta, así que entré y ahí estaba. Entonces fue cuando le llamé. ¿Es todo? Me parece que es suficiente para una noche. Mírelo nada más. Está muy pálido. No hay nada más que esto y... ¿Qué será? ¿Reconoce usted de esto, señora? Ah, tiene huellas. No, no lo había visto. Y le aseguro que no es de él. Gracias, señora. Es todo por el momento. Regresaremos por la mañana para tomarle una declaración formal. Hasta luego, señora... Frawley. Gracias, señora Frawley. Oh, y era un buen hombre. Muy amable conmigo. A su manera, claro. Sí. Usted era su... ¿Ama de llaves? Quien quiera que lo haya hecho es un vampiro. Lo dejaron seco como un hueso. Seco como un desierto. Pobre, apuesto a que estaba consciente cuando lo mataron. ¿Cree que sea el mismo? Ahora ya no creo en nada, Tom. Este es el objeto en cuestión. ¡Oh, qué pena! Lo ha roto usted. ¿Qué dice? Es increíble el vandalismo que se ve por ahí en estos días. Yo le di lo mejor de mí. Es una verdadera joya, una belleza. ¿La hizo usted? Claro que yo la hice. ¿Quiere explicarme eso? Lo haré con gusto. Debe tener mi marca por aquí. Ah, gracias. Ahora, ¿podría platicarme algo más sobre ella? Sí, sí, desde luego. Forma parte de una serie muy especial. ¿Serie? Sí. ¿Pero hay más de uno? Claro que hay más de uno. Es una serie. ¿Cuántos son en total? 10. ¿10? 10. Sí, entiendo. ¿Son exactamente iguales? Por supuesto que no. ¿Usted compraría 10 amuletos idénticos? Cada uno tiene un símbolo diferente. ¿Podría decirme quién encargó la serie? Una dama. Ah, una mujer. No, una dama. Ah. La recuerdo perfectamente. Ella vino a verme y me enseñó la serie de bellos diseños. Pagó por adelantado. La mitad en efectivo y la otra mitad al recoger el trabajo. Cuando regresó por ellos pareció quedar muy complacida, pues me felicitó. Este es un trabajo bellísimo, me dijo. Es difícil conseguir que hagan un trabajo como ese. Una pregunta más. ¿Podría usted describirme que una vez... a la dama en cuestión? Pues era alta. ¿Alta? ¿Atractiva? ¿Atractiva? Muy joven. Uh-huh. Era muy parca al hablar, me parece. Y era también... ¡Lista! Muy elegante al vestir. Ajá. ¿Podría decirme algo más acerca de ella? No, creo que eso es todo. ¿No va a notar que era muy elegante? Creo que lo puedo recordar bien. En realidad, ella no permaneció mucho tiempo y yo, por supuesto, tenía que contar el dinero. La paga. Sí, sí, entiendo. Le agradezco mucho su información. Le será muy útil. Siento haberle robado algo de su valioso tiempo. Ciertamente es muy valioso. Así que es. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor Pike. Trout, señor. Oh, sí, Trout, señor. Hasta luego. Hay algo más. Psst. ¿Diga? Ese signo... Esa marca en el amuleto no pienso que pueda servirle de algo, pero me parece que está en hebreo. Mil gracias otra vez. De nada. En hebreo. ¿En hebreo? Sí, este es rabino. Este es el signo en hebreo de la sangre. Comprendo. Parte del Hitach. ¿Perdón, de qué? Del Hitach. Son las 10 plagas que asolaron Egipto antes del Éxodo. Le mostraré una cosa. Muy amable. Eran maldiciones antiguas. Eran inminentes. Plagas arrojadas sobre los faraones por mantener a los israelitas en cautiverio. Sí, aquí está. Pero,
Todo esto seguramente es solo un mito. No, me temo que no. ¿No? No. No hay seguridad de que esas plagas existieran. Es por eso que ahora nos parecen un mito. Sí, ¿y esas plagas cuáles pueden ser, señor? Oh, a ver, son tales como plagas de insectos, de vampiros... ¿Y ranas? Ranas, sí. Sedientas de sangre. Entiendo. Muy bien, ¿y estas 10 plagas tienen un orden de sucesión particular? Ese es un punto que los estudiantes del Talmud han discutido por generaciones. Solo que en nuestras tradiciones... Primero son las abejas. Las abejas. Vampiros, ranas, la plaga de sangre, la plaga de ratas. ¿La sangre y las ratas? Langostas, también la muerte del primogénito y finalmente la total oscuridad. ¿La oscuridad? Sí, la plaga final para provocar sobre la tierra el eterno sueño del hombre. Amor, dueña, amada y compañera, es mi deseo traer alivio a tu dolor. Fuiste separada muy temprano de mí y mi felicidad. Con pasión te recuerdo y con ternura te de fundir tu corazón y el mío, el uno solo. He preparado una pequeña relación matemática para usted, inspector. Este archivo muestra todos los casos de cirugía que he practicado en los últimos 10 años. Son 1,200. Como sabe, la cirugía moderna reclama un trabajo de equipo. Requiere a veces de los servicios de 12 o más personas. Internos, residentes, especialistas... Así es, doctor. Ahora, descartando todos los casos que tienen más de 5 años, o sea, cuando el doctor Don Woody, la primera víctima, realizaba sus prácticas en Londres, solo quedan 37 casos, mismos en los que he trabajado... con algunos de esos 4 hombres muertos. Muy pocos con 3 de ellos. Pero solo uno. En un solo caso... trabajé con todos ellos, inspector. Victoria Regina Fives. Sí, el apellido era Fives. Victoria Regina Fives, nacida en noviembre 27 de 1893, casada, sin hijos, diagnóstico recesión crónica prematura. ¿Qué fue lo que le pasó? No nos vio a tiempo. 9 te asesinaron. 9 deben morir para vengar tu pérdida. 9 veces 9, 9 te asesinaron. 9 deben morir. 9 eternidades para ti. Muy atractiva. Sí, así es. Tenía una extraña fuerza aún estando muerta. ¿Y su esposo? El doctor Anton Fives estaba en Suiza, le avisamos. Pero a mitad del camino su auto cayó a un precipicio y... pereció incinerado. ¿Está seguro de eso, doctor? Sé que le parecerá una teoría infantil, inspector, pero fueron sepultados al mismo tiempo en la cripta familiar en las afueras de Londres. ¿Estaban enamorados? Bueno, sí, parecía que se amaban mucho. Entiendo. Se dará cuenta de lo que su cálculo matemático prueba. Alguien desequilibrado ha condenado a todo el equipo de cirugía por esa muerte. Es decir, a todos los de esta lista, incluyéndolo a usted. Obviamente nos tendrá usted a todos bajo la protección de la policía.
Aunque no sepamos contra qué. Contra la maldición del Hittash, doctor. Me parece que sabe usted lo que es. Ah, sí. Se refiere usted a las plagas de Egipto. Precisamente a eso. Alguien ha estado usando las antiguas plagas bíblicas para asesinar a todos los involucrados en la intervención de Fives. Pero, por otro lado, el doctor Fives murió sin hijos. Sucedió hace mucho tiempo, así que ¿qué diablos buscamos? Creo que aquella dama tiene problemas. Averigua si en algo le puedes ayudar. Hola, ¿tiene usted algún problema? Ah, necesita ayuda, señorita. Sangre, ratas, bestias, haz tu elección. ¿Será la muerte de un primogénito o tal vez la oscuridad? ¿La oscuridad? La oscuridad. ¿Café? Gracias. En esta lista de Vesalius hay 5 personas en peligro. Hespat, Kitaj. Se dice Kitai. Ajá. Whitcomb, la enfermera Allen y el propio Vesalius. He localizado a la enfermera, pero no he podido dar con... ¿Kitai? Quizá esté en Europa. ¿Qué has averiguado sobre el matrimonio Fives en Suiza? Bueno, el seguro y la cuenta bancaria fueron cancelados a su muerte. ¿Y el dinero sigue ahí? No, hace 2 años fue transferido a un banco de Inglaterra. ¿Nombre de quién? No lo sabemos. Poco después fue retirada en efectivo por una mujer. De hecho, todos los papeles fueron cambiados a su nombre. ¿Una mujer? ¿Es alta, atractiva y muy parca al hablar? Sí, así es. Ah, esto está muy interesante. Por aquí, inspector. Lo encontraron parado justo al lado de la carretera, señor. Es un asesinato. No se puede deducir mucho por el método que utilizaron. ¿Qué le pasó? Pues... Ya veo. ¿Ese es el auto? Vamos. Sí, señor. Hemos identificado al propietario, inspector. Se llamaba Hedgepath.
El doctor Hespat. ¿Y dónde está él? Atrás, señor. No se puede, está atorada. No contaba con eso. Las malditas plagas me vuelven loco. Inspector, mire esto. Está conectado al motor. Hicieron descender la temperatura hasta cuando menos 100 grados. No debe haber sido muy grato para él. No, seguro que no. Jaque. ¿Eh? Papá, es Jaque. ¿Eh? Oh, sí, sí. Bien hecho. Ve a dormir. Ah, no es Jaque Mate, padre. ¿Aún puedes mover? Ah, sí, sí, lo sé. Terminaremos mañana. A la cama. ¿No quieres escuchar algo? Creo que esta noche no soy una grata compañía. ¿Por qué no lees un poco? Te daré la revancha mañana. El viejo Darrow me enseñó una buena jugada. Es una superjugada. ¿Darrow? Ya sabes, el tipo de la tienda de música. Uh-huh. Yo siempre pensé que era muy aburrido, pero tiene una memoria fantástica. Me ha hablado sobre los grandes organistas, Ridges, Drew, Fives. Los conoce. Bueno, ya me voy a dormir. Que descanses. Recital de órgano. Señor Darrow. Señor Darrow, ¿conoce usted a este hombre? Disculpe, señor Darrow. ¿Conoce usted a este hombre? No lo oigo. Seis peniques. Oh, seis peniques, sí, sí, claro, claro. Pero quiero saber si conoce usted a este hombre. Quisiera saber qué quiso decirnos. ¿No le dijo alguna otra cosa? Pues solamente insistía en forma muy extraña que Fives había sido su cliente por años. Y aún lo es. ¿No le dio alguno de sus rasgos físicos? Ah, sus ojos no le sirven. Está prácticamente ciego. Es muy probable que no pueda ver, pero hay algo que me gustaría mucho investigar. ¿Podría usar su teléfono? No comprendo qué es lo que pretende encontrar aquí. Yo tampoco, pero todo lo que hemos intentado ha fallado. Necios, necios. Ya tendrán sus propios gusanos. ¿Qué pasó con la fortuna del Dr. Fives? Ese es un asunto extremadamente complicado, doctor. Parece que tenía dinero invertido en toda Europa, pero no hay nada seguro todavía. Y dígame, ¿dónde obtuvo todos esos doctorados? Eso se lo puedo decir. Recibió el doctorado en música en Alemania en Heidelberg. Ahí, y otro más en París, en la... ¿Sorbona? Sí, pero ese fue doctorado en... teología. Teología. Pues esa es la explicación de su conocimiento del Viejo Testamento. Del Hittash, doctor. Thank you.
Ábrala, por favor. ¿Ha venido alguien a este lugar? Alguien lo ha hecho. ¿Está usted seguro? Bien, esta es la de Anton Fives. Exactamente junto a ella. Vamos a revisar. ¿Ha notado usted ese olor? ¿A rosas? No. Parece formaldehído. Sí, es verdad. Cuidado. Son solo cenizas. Anton Fives, ¿ahora está satisfecho? Bueno, no estoy muy seguro de ello. Piense usted en esto. Solo sabemos que hay alguien en ese ataúd que fue incinerado. Y eso ya lo había informado la policía suiza. Exacto. Verá, supongamos por un momento que ese no sea Fives, sino su chofer. Y que Fives vive ahora en Londres. Sí, eso fue lo que dijo el anciano. Entonces no fue inhumado. Veamos lo que hay en el otro. Victoria Regina Fives. Amada, mi compañera, separada de mí y de mi felicidad tan prematuramente, separada por culpa de aquellos que sin luchar por ti dejaron que murieras, he de fundir tu corazón y el mío en uno solo, apasionado, pues tengo tu recuerdo. Pronto nuestros corazones estarán unidos en uno solo. Aquí tenemos a Kitai, o como quiera usted pronunciarlo. ¿Chen Li ya va en camino? Sí, señor. ¡Clau! ¡Lo he estado buscando! Veo que no puede solucionarlo. Agradezca a usted que los periodistas no han sido muy eficientes esta vez. Bueno, estamos manejando el caso. No tengo la intención de manejar este caso sin resolverlo, señor Crow. Y si la prensa se entera de todo... Tendremos un gran problema. El problema ya está aquí. Si no lo maneja usted con cuidado, el cuerpo será cuestionado. Es una bomba de tiempo a nivel político. Y todos seremos responsables. Sobre todo yo. Mis hombres están trabajando muy duro. Eso no es suficiente. Lo que necesito son resultados. ¿Y usted? ¿Su nombre? Trout, señor. ¿Trout? ¿Qué hace usted allí parado? ¿Y su chaqueta? Pues... Ahora vayas a trabajar como todos los demás. Tenemos un demente allá afuera y quiero que lo traigan aquí ahora. No sé lo que pasa con usted, Gau. Y parecía tan eficiente.
¿y frenos puestos? Frenos puestos. ¿Válvula cerrada? Válvula cerrada. ¿Contacto cortado? Contacto cerrado. ¿Encendido? Encendido. ¿Contacto? Contacto. Debió conducir más deprisa. ¿Qué está diciendo? Solo llegué 2 minutos después de que él despegó. También 2 minutos después del accidente. Iba a 130 kilómetros por hora por las calles de la ciudad. Estuve a punto de volcar el auto 2 veces. Bien. ¿Y a quién pertenece el auto? No sé. Después de la llamada salí y tomé el primer auto que encontré. Entonces es de los nuestros. Hay una identificación policíaca sobre el parabrisas, señor. Ajá. Este va a necesitar ir al taller. El pescante izquierdo está roto. Y... ¿Cuál es su nombre, Pike? Throat, señor. ¿Por qué cambiaron mi auto de lugar? ¿Este es su auto, señor? Por supuesto que es mío. Es una pieza de ingeniería muy sofisticada. No debe usted moverlo de aquí ni siquiera empujándolo. Sí, señor. Todo su motor es nuevo. ¿Ha localizado usted al doctor Kitaj? Se pronuncia Kitaj, señor. Es una historia un poco larga. Me gustaría hablarle de ello, pero el caso es que ahora espero yo... su informe por la mañana. Ahora no puedo esperar. Ah, dígame, ¿hay alguna noticia de ese Phipps? Phipps, señor. ¿Está usted acostumbrado a contradecir a sus superiores, Brims? Pues pronto lo tendremos, señor. ¿Y ese Kitaj dónde se encuentra? ¿Dónde lo vieron por última vez? En Highgate, señor. ¿Highgate? Uh-huh. ¿Dónde exactamente? En el cementerio, señor. ¿El cementerio? Ahí lo sepultaron. Bien hecho, Perch. Me dijo Perch.
¿Y esa enfermera? ¿Nancy Allen? Sí. Todos mis hombres rodean el hospital. ¿Y Vesalius? Está protegido también. Entonces solo queda una persona. El doctor Whitcomb. El mismo. He estado pensando en sacarlo de la ciudad por algunos días si coopera. ¿Si coopera, dice? Agradezco su preocupación, sargento. Pero debe entender que debo atender a todos los pacientes que tengo en Londres dentro de una semana. Claro, doctor. Le garantizo que podremos regresar dentro de unos días. Deme su maleta. Gracias. Inspector Trout. La verdad es que me siento como si fuera jefe de Estado. Es increíble. Qué invención más maquiavélica. Con cuidado. Ya está saliendo. Ya lo tengo. Caballeros, ¿quieren guardar silencio, por favor? Es inconcebible. Verdaderamente no lo comprendo. Parece que lo hubieran lanzado con una catapulta. Sí, es brillante. ¿Dónde encontraremos nuestros dos hemisferios sin mirar hacia el norte y sin observar hacia el oeste? Mi cara en tu rostro, tus ojos que deslumbran y tus palpitaciones serán mi descanso. En 24 horas completaré mi trabajo y entonces, mi preciosa joya, me reuniré contigo en tu morada. Nos veremos de nuevo. Para siempre estaremos juntos en los apartados confines de la vida eterna. En el apasionante más allá. 70 elementos activos en el caso tratando de encontrar a alguien que según usted han sepultado vivo. Es una de las teorías de Trout. Yo no sé nada de eso, pero tengo una amarga experiencia con su desempeño. Estaba hablando de usted, ¿sí? Señor. Pues me parece a mí que con una exagerada precisión ha estado usted llegando al lugar justo después de los asesinatos. Hasta ahora, debido, estoy seguro, a algún problema de organización, ha llegado usted antes del crimen. Pero como cabía esperar de todos y cada uno de sus hombres, son unos inútiles y lo están demostrando. Un unicornio de bronce ha estado recorriendo todo Londres y mató a un eminente cirujano. No hay excusa, caballeros. Sí, disculpe, señor. ¿A dónde cree usted que va? A lavarme las manos, señor. Láveselas bien. Thank you.
Buenas noches, oficial. Señor. ¿Ha visto algo anormal? Nada que informar, señor. Sí, ya está. El lugar está completamente rodeado. Es tan sencillo como eso. En la tremenda lucha contra ese hombre, sencillo no es la palabra que yo utilizaría, inspector. Tenemos a todos mis hombres, más algunos policías locales y hasta una unidad móvil. Han sido apostados en este lugar. Aquí, aquí y aquí. Desde luego, algunos elementos sin uniforme. A menos que nos sorprenda bajando de un globo, lo que en su caso sería explicable, ella estará a salvo. Supongamos entonces que él... está en el edificio ahora. Ojalá estuviera. Ya que de ser así, no podría salir y ese sería su fin. ¿No debe usted soslayar el hecho de que él ha matado a 7 hombres en los últimos 14 días? ¿Doctor Vesalius? Ah. ¿Qué es lo que está usted haciendo aquí? No estará involucrado en este acertijo, ¿verdad? Desgraciadamente sí. Doctor, sí. Estos hombres me han ordenado que permanezca en el hospital. Es por su ¿Por bien. ¿Por qué? Espero que me lo pueda explicar. Nancy. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sería tan amable de volver a su habitación? Ya le hemos hecho servir la cena. Eso no me interesa. ¿Me podría explicar? El inspector Trout sabe muy bien lo que hace. Por favor, debe ir a su habitación y permanecer allí durante 24 horas. ¿20? Ni una palabra más. Nancy, yo sé lo que usted siente. Venga, la policía tiene razón al pensar como piensa. ¿Qué es lo que la policía tiene razón al pensar, doctor? ¿Recuerda que usted intervino en la operación de la señora Fives hace 4 años? Sí. Por alguna razón, la policía y yo pensamos que alguien va a tratar de asesinarla. ¿A mí? Sí, dentro de algunas horas. Lo siento. Pues entonces no sé cómo espera que duerma después de lo que me ha dicho. Le suplico que tome un somnífero y muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Tengo el presentimiento de que hay una faceta en este caso que aún no hemos explorado. No se preocupe por eso. Tarde o temprano, él va a ser atrapado con la trampa más antigua, el error humano. No, eso nunca lo detendrá. ¿Qué quiere decir? Se ha estado ocultando por años para maquinar todo el plan. Se ha propuesto seguir exactamente el clásico modelo de muerte del Hitach. Y esa fuerza psíquica es la que lo mantiene luchando. Su precisión maniática. Si pudiéramos hacer algo, interrumpir el ciclo, entonces tal vez se detendrá por sus propias reglas inflexibles.
tres muertes más. Desde luego, yo creo que puede ser, si me permite decirlo, señor, puede ser su turno ahora. Ya lo había pensado. Tengo el presentimiento de que está reservando algo especial para mí y que seré el último. Después de todo, yo fui el cirujano en jefe. Sí, bueno, si se apega a su patrón clásico, reserva la oscuridad para usted, pero quisiera saber qué significa eso. ¿Ha pensado en la posibilidad de la muerte de su hijo, señor? Sí, pero el hecho de que mi primogénito haya muerto debería excluirme de esa maldición en particular. Va a tener que resignarse, ya que tendré que permanecer a su lado hasta que podamos aprenderlo. Sí, gracias. No hay de qué. ¿Qué pasó con su primogénito? ¡Shelley! Señor. Quiero dos autos y lleve al doctor a su domicilio. Dios santo. Mande gente a rodear la casa. Sí, señor. El sargento lo llevará, doctor. La puerta trasera ha sido forzada. La cerradura es sencilla. Fuimos a averiguar y no encontramos nada. Se ha salido con la suya. Permanezca en la casa. Pobre hombre. Ha desaparecido. Oh, no. ¿Hay algún rastro de Fives? No, ninguno. Vamos a ver a la enfermera y luego con Vesalius. ¿Cómo lo ha tomado él? Vesalius puede imaginárselo. Ábrala. Despacio. Pronto, Victoria, pronto poseeremos el mundo. Para amarnos y soñar otra vez en nuestro eterno paraíso. Compréndalo. Estamos haciendo todo lo posible. Creo que un brandy le caería bien. No debe haber alguna cosa que yo pueda hacer para impedírselo. ¿Quién habla? Nueve la mataron.
9 morirán. ¿Acaso es usted Fives? ¡Fives! ¡Fives! Han muerto 8. Pronto serán 9. 9 sentenciados a muerte. Fives. Debo verlo. ¿Dónde se encuentra Fives? Debo hablarle. ¡Fives! ¿Dónde está mi hijo? El órgano se oye hasta la medianoche en la gran mansión de Maldin Square. Venga solo. Iré solo. Quizá acepte mi vida por la de mi hijo. Si cree que puede pactar con él, está igual de loco. Oh, Trout, entienda que... debo ir con usted. Veremos la forma Sus de pasar. Sus hombres han estado contribuyendo muy poco en este terrible asunto. Su presencia podría acelerar la muerte de mi hijo. Lo siento, no puedo dejarlo ir sin escolta. Comprenda que la vida de mi hijo está en peligro. Todas las precauciones pertinentes, pero no lo dejaremos ir solo. Yo creo Estoy que... Estoy autorizado para utilizar la fuerza si es necesario. Lo siento, señor, pero usted es mi responsabilidad. Correcto. Está bien, haré lo que usted diga. Pero deme tiempo de hacer una llamada urgente. Debe apresurarse, doctor. Su brandy. Lo siento mucho, Trout. Bienvenido, doctor Vesalius. He venido por mi hijo. Morirá a la medianoche. Si lo que usted quiere es una vida, bien, tome la mía. Solo cometeré asesinato 9 veces en mi vida, doctor Vesalius. ¿Cuántos pueden ser imputados a usted? Ninguno. Yo no maté a su esposa. ¿No? Yo traté de salvarla. Con un cuchillo en la mano. Doctor, ya no tengo fe en su profesión. Me diagnosticaron que no podía hablar después del accidente. Los médicos estaban, por supuesto, equivocados, porque como puede ver y escuchar, he utilizado mis conocimientos de música y acústica para rehacer mi voz. No necesita usted recordarme que es muy inteligente, doctor Fives. ¿Dónde está mi hijo? Déjeme recordarle solo una cosa más, doctor Vesalius. Va a ver a su hijo en circunstancias que le traerán algunos recuerdos. Dígame, ¿qué quiere? La destreza de sus manos, doctor. Voy a darle a su hijo la misma oportunidad que tuvo mi esposa. Pero no se alarme, ha sido cuidadosamente anestesiado. Yo no maté a su esposa.
pero lo mataré a usted. Usted no puede hacerlo, doctor. Yo ya estoy muerto. Su hijo lo espera. ¡Sargento! ¿Está usted escuchándome, doctor Vesalius? Esa es una radiografía del tórax de su hijo. Podrá darse cuenta de que hay una pequeña llave muy cerca de su corazón. Sirve para abrir el candado que lo aprisiona del cuello y libera la camilla. Si quiere saber ahora por qué debe liberarlo de esa mesa, le sugiero que mire hacia arriba. En unos momentos goteará ácido del tubo. Bajará muy despacio, inexorablemente. Solo serán 6 minutos para que la válvula se abra sobre su cara. Exactamente 6 minutos, doctor. Dese prisa. Adiós, doctor Vesalius. Él está de mi lado. Me llevó mucho tiempo idear la forma de vengarme, pero al fin lo logré, pese a usted mismo. Esas manos, esas malditas manos suyas, es su única esperanza. Mire usted hacia arriba. Bulnavia, mi trabajo será un éxito. Ahora destruye todo lo que he creado. Obedece rápido. Doctor, el ácido ya va descendiendo. Mi amada sobrevivió solo 6 minutos en una mesa de operaciones. Después murió. Usted la mató. No, dice, no. No lo hice. Usted la mató, pero él tendrá lo que ella no tuvo, otra oportunidad. Quizá sus manos...
humanos vuelvan a fallar ahora y él muera por culpa de su cuchillo. Ya es muy poco el tiempo que tiene, porque cuando el ácido lo alcance, él tendrá un rostro como el mío. El mío. ¡Síganme! Vesalius, ¿el muchacho está bien? Sí. ¡Desactive esa maldita cosa! Uf. Tendremos que llevarlo en ambulancia. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, dos de ustedes vayan abajo y traigan aquí al muchacho. El resto permanezca vigilando la casa. Tenemos que encontrar a Fives. ¿Dónde diablos se habrá metido? ¿De dónde salió esa cosa? Bueno, todo lo que sube tiene que bajar. Brillante. No se acerque, doctor. Será mejor que lo haga yo. Puede ser otro truco. Thank you.
No está aquí. Desapareció. Esto es imposible. Ahora solo le queda el recurso final. Sí, la oscuridad. Y ya debe estar maquinando su plan donde quiera que se encuentre. Los productores de esta película agradecen a la compañía The Big Tree Music Company por permitirles usar los siguientes temas musicales.